Dame una de la libertad. Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción del 16 al 20 de agosto. Disfrute con la prueba ciclística Juan Carlos Mejía Carrizales. Carrera atlética El Jinaro de Oro. Desfile de colonias. Festival de orquesta. Lunes de humor. La presentación de los 8 de Colombia. Por el vallenato Jair Luquez y Cristian Santiago. DJ en vivo. Por Opera Internacional. Zapateando en la tierra de Miguel Ángel Martínez. Festival Internacional del Llano, El Jinaro de Oro y Reinado Internacional. Presentación de Walter Silva, Andrea Mesa la Tamareña y Armando Martínez. Dixon Soto, Vitico Castillo. La presentación de Milton Cruz el Irihuelo y muchos artistas más. Invitan Doctor Hernandaño Camacho Sarmiento, Todos Somos Tame, Gobernación de Arauca, Humanizando el Desarrollo, Ricardo Alvarado Bestene. Policía Ambiental y el Grupo Carabinero de la Policía Nacional iniciarán la campaña de recoger a todos los animales que deambulan en las calles de la ciudad. La Policía Ambiental y Carabineros iniciarán a recoger los animales que deambulan por las diferentes calles de la ciudad porque algunos animales están causando algunos accidentes. En articulación con las diferentes instituciones del orden departamental y municipal, se viene llevando a cabo diferentes jornadas, como ya lo mencionaba usted hace un momento, con el objetivo de poder brindar apoyo y poder brindar bienestar a diferentes animales que deambulan por las calles de Arauca, ante todo lo que tiene que ver con los caninos. Tenemos casi una población de 680 aproximadamente perros callejeros, de los cuales casi la mitad tiene enfermedades graves. Entonces estamos direccionando este tipo de actividades en pro y en beneficio de poder realizar una actividad de esterilización, de vacunación, de bienestar animal, dirigido especialmente a esta población y por ende también, no solamente el perro callejero, sino también poder llegar con un mensaje claro a todos los ciudadanos de Arauca, en el sentido de podernos comprometer, como lo estipula la ley 1774-2016, que es la ley de maltrato animal, y poder de esta manera minimizar este flujo, esta afluencia bastante grande, no solo de perros y gatos, sino también de caballos que se la pasan deambulando libremente por las calles de Arauca, y con el objetivo de poder evitar una situación calamitosa, donde se pueda presentar un accidente de tránsito, una situación especial en la cual se van involucrados estos animales. Estamos realizando esta actividad de la mano de la Secretaría de Agricultura. Vamos a darle un buen recaudo a esos animales en un coso que es temporal para poder tenerlos allí y poder garantizar, uno, la estabilidad de los animales y, segundo, poder también generarles un bienestar y, como tercer punto, poder evitar, como ya lo decía hace un momento, que se pueda presentar una situación, Dios no lo quiera, donde se vean involucradas las personas, un accidente de tránsito y demás. Esta campaña también se realizará acompañada del Grupo de Carabineros de la Policía Nacional en las diferentes comunas del municipio de Arauca. Sí, estamos haciendo un despliegue interesante en compañía del Grupo de Carabineros también. Estamos unidos con esta actividad y la vamos a seguir llevando a cabo con el objetivo de poder hacer presencia en diferentes barrios de Arauca, donde observamos con claridad que en muchas circunstancias personas que tienen los vehículos de tracción animal usan y usan un pobre burrito de estos y cuando ya realmente no les sirve lo botan a la calle lleno de enfermedades a su suerte, pero desconocen que hay una ley, pues, la cual ya hemos capturado inclusive personas aquí en el departamento de Arauca por la ley del maltrato animal. Entonces también estamos muy pendientes realizando a diario los controles que para poder minimizar el maltrato animal. La campaña de recolección de animales en las diferentes calles se extenderá en todo el municipio capital para recoger a todos los animales que deambulan en las diferentes calles de la ciudad.